¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenos días. Son las 8 y 5 minutos de la mañana de hoy, martes 20 de febrero del año 2024. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, aseguró que están evaluando un tercer borrador para determinar las propuestas a entregar al Consejo Nacional Electoral. Detalló que el mismo tiene tres puntos esenciales, los cuales son los principios generales de los comicios de este año, propuestas de fecha y las garantías electorales. Quienes persistan en tener una doble agenda basada en la violencia, en la agresión, estarán sin duda arrastrados por la rueda de la historia, señaló. Bueno, aquí, señor Rodríguez, déjeme decirle como venezolana que los que están persistiendo en un escenario agresivo y violento son ustedes, son los señores del chavismo al cual usted representa, chavismo o madurismo. Entienda de una vez, señor Jorge Rodríguez, que el pueblo ya se cansó. Entiendan ustedes de una enésima vez que ustedes no pueden controlar la voluntad de una nación. Entiendan de una vez que el pueblo salió a la calle el 22 de octubre a elegir a la candidata la cual ellos quieren que los representen en las elecciones de 2024. Entienda de una vez que un pueblo eligió a María Corina Machado y que esos candidatuchos de los cuales usted se anaglorea no tienen pueblo. Esos candidatos que ustedes quieren que participen son los candidatos por los cuales Venezuela no va a votar y el venezolano no va a apoyar. A ustedes les convienen esos candidatos porque evidentemente el venezolano no va a querer votar por ellos y ustedes podrán otra vez alzarse con el triunfo. Eso está más claro que el agua. Entonces, quienes están moviendo la llaga y quienes les están echando gasolina al fuego son ustedes, los cuales ustedes se anaglorean de decir que son demócratas cuando ustedes están torpedeando y sepultando la decisión de un pueblo que fueron 2 millones y pico de votos, los cuales dieron como ganadora a la señora Corina Machado. Unas elecciones que organizó la Comisión Nacional de Primaria, la cual ustedes aceptaron. Una Comisión Nacional de Primaria, la cual ustedes, principalmente el señor Cabello, querían que el Consejo Nacional Electoral condujera esas elecciones, patrocinar a esas elecciones, apoyar a esas elecciones. Pero la Comisión Nacional de Primaria, las cuales ustedes aceptaron, dijo que no, que las elecciones iban a ser independientes y los votos se iban a contar boleta por boleta. Ustedes no quieren entender que hoy en día, por más que ustedes censuren, amedrenten a los medios de comunicación, el pueblo es el medio de comunicación. Y salieron muchas personas con sus teléfonos celulares y grabaron la magnitud, el gentío que salió a votar en toda la geografía nacional venezolana. Mas, sin embargo, eso a ustedes los trastocó tanto que ustedes lanzaron un esequibazo, el cual fue todo un fracaso. Porque usted tiene que saber y entender y reconocer que eso fue un fracaso. Porque nadie fue a votar. Porque los centros electorales estaban totalmente vacíos. Y eso fue una gran patada que les dio el pueblo a ustedes. Y eso se comprobó y se reafirmó. Pero desgraciadamente ustedes tienen el poder. Ustedes tienen el poder militar, el poder judicial, el poder mediático.
el poder de los medios, porque vamos a reconocer que en Venezuela todos los medios de comunicación son unos grandes jalabolas arrastrados a ustedes. Pero por esto que yo estoy diciendo, quizás a mí se me pueda acusar de terrorista o de instigación al odio, un odio que ustedes han creado y siguen creando, cometiendo las arbitrariedades y las burradas que siguen cometiendo, persiguiendo a las personas, persiguiendo a los políticos, deteniendo a los dirigentes de 20 Venezuela que acompañan a María Corina Machado, deteniendo a las personas que le abren las puertas a María Corina Machado, deteniendo a los dueños de restaurantes porque María Corina Machado simplemente va a comer ahí, cerrando los hoteles simplemente porque a María Corina le dieron una habitación pagándola a ella para que durmiera y para ustedes contar. Entonces, esa detención de la señora San Miguel, ese mamotreto, entiendan que esos son más argumenticos para la Corte Penal Internacional. Ahora bien, entienda que hay un pueblo cansado que ya no está dispuesto a aguantarlo más. Esa violencia y esa agresión de la cual ustedes quieren enmendarla a María Corina Machado, son ustedes los que la están creando. Porque hay un pueblo que está cansado ya de tener que ir a un hospital y que no tengan en el hospital los reactivos y los equipos médicos para que ese paciente sea atendido. Hay un pueblo que está cansado ya de que todo el tiempo se le vaya la luz en Maracaibo y tenga que pasar noches a oscuras. Hay un pueblo que está cansado de no tener agua y de tener que estar cargando tambores y tambores y tambores de agua. Hay un pueblo que está cansado de no tener cómo comprar carne, la proteína, para poder decentemente subsistir. Hay un pueblo que está cansado de ver cómo los viejitos salen a la calle a protestar porque sus derechos como jubilados no se les respetaron. Hay un pueblo que está cansado de ver a esos viejitos que después que trabajaron tantos años de su vida, hoy en día tengan 4 lochas, 4 centavos, que no les alcanza para nada, cuando son ellos los que tienen que estar viviendo ya sus últimos años de vida en la fase de la felicidad, en las mieles de la felicidad. Porque para eso trabajaron mucho. Hay un pueblo que está cansado de las arbitrariedades que ustedes cometen. Hay un pueblo que está cansado de ver cómo todos los días, cuando van a trabajar en Caracas, el metro de Caracas explota o se daña. Hay un pueblo que está cansado ya de ese discursito que ustedes dan diciendo que la culpable son las sanciones y el bloqueo de los Estados Unidos, cuando el pueblo ha visto que Tarek El Aissami, uno de sus grandes amiguitos, se robó 23 mil millones de dólares, los cuales pudieron servir para solventar las necesidades de muchos hospitales o para suplir del tratamiento a los niños con fibrosis quística, que ayer tuvieron que muchos padres presentarse ante el Ministerio de Salud en Plaza Caracas y no fueron atendidos. ¿Cómo me va a decir usted que no hay un pueblo que está arrecho y que no hay un pueblo que está dispuesto a salir a la calle porque ya no los aguantan a ustedes? ¿O usted cree que esos candidatuchos arrastrados a la bola que ustedes han querido o que quieren y pretenden imponer, el pueblo va a salir a votar por ellos? ¿Por quién va a votar el pueblo? Por Luis Ratti, un hombre que públicamente dijo que a ustedes habían que sacarlos a plomo, que era con plomo que ustedes tenían que salir. Más sin embargo, usted no se ha encargado ni Tarek William Saab a aprender y a abrirle un juicio a Luis Ratti por haber dicho que a ustedes habían que sacarlo a plomo. Pero claro, como es Luis Ratti y se está prestando para este juego, entonces ustedes no arremeten contra él. Porque hay motivos para que ustedes a él le abran un expediente y para que él esté preso. Pero sin embargo no. Entonces no me hablen de moral. Porque aquí moral no tiene nadie. ¿Por qué no han, en vez de perseguir a los de 20 Venezuela, no han sacado a Tarek El Aissami esposado con su braga naranja y presentado ante un tribunal venezolano? El pueblo quiere eso, pero ustedes no le dan eso al pueblo y por eso el pueblo está recho. Y por eso el pueblo no va a permitir más atropellos por parte de ustedes. Esto ha sido todo de momento y nos vemos en otro contenido.